Bueno, buenos días, buenas tardes, es la hora en la que estamos viendo este video. Bueno, estamos aquí esperando a los alumnos rápidamente, a ver. Sé que el invierno a veces hace que se pegue la sábana, pero bueno. Así es, pues, chicos. Presente, profesor. Buenos días. Profesor, ¿por qué nadie se conecta a la reunión? Bueno, solamente pone a pensar que entramos a invierno, la sábana se nos pega, ¿no? El frío hace que, bueno, no nos despertemos tan temprano como antes, pues. Es el efecto del invierno. Que tengamos frío y nos queramos quedar en la cama. Claro, pues nadie quiere levantar. Tú sabes que, a diferencia del año pasado, este año, bueno, nos levantamos un poquito más temprano para las clases, pues antes eran a las 9 y ahora son a las 8. Entonces, eso también hace de que, bueno. Buenos días, profesor. Pero bueno, profesor, todavía somos pocos. Apenas somos 6. Tú lo has dicho. Nada más somos 6 alumnos. Exactamente. 6 alumnos. Buenos días. En la anterior reunión éramos casi todos, pero ahora ya casi no hay ninguno. Sí, tú lo has dicho, no hay ninguno. Ya. Bueno, pero creo que ya estamos la mayoría. Estamos 9. Y ya es la mayoría. Vamos a empezar rápidamente. A ver qué pasa. Buenos días ante todo. Espero que estén bien. Espero que hayan disfrutado un bonito fin de semana. Este sábado y domingo. Bueno. Como la mayoría ya estamos aquí, vamos rápidamente, vayan sacando sus hojitas, ya, vayan sacando sus hojitas. Buenos días, profesor. Buenos días. Ya, vayan sacando sus hojitas. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Ya, sí, vamos a compartir la pantalla. Esta es la mayoría acá. Compartimos la pantalla. Ya saben, chicos. Bueno, estamos en el tema hoy. Las industrias. Tenemos acá a Matías Matamoro, que también está ingresando. Tema, las industrias. Y vémoslo así. A ver. Vamos a hacer un... Buenos días, profesor. Ya.
Vamos a hacer un par de preguntitas antes de empezar. Y las preguntas son las siguientes. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, ya. Tenemos aquí una pregunta que nos dice, ¿por qué son importantes las industrias? ¿Alguien tiene alguna idea por qué son importantes las industrias? ¿Alguien? Porque producen alimentos. Exactamente. Que consumimos, con que consumimos diariamente. Ya. Alimentos de primera necesidad. Exacto. Alimento de vida. ¿Qué más? ¿Qué más puede decirme? Es importante porque nos ayuda. ¿A qué nos ayuda? A por ejemplo, la economía del país. Está bien. Las industrias nos ayudan en muchas cosas, ¿no? Por eso radica su importancia. Uno, nos brinda trabajo, ¿no? Nos satisface nuestras necesidades, ¿ya? Entre otras cosas, pues. Pero también hace daño, profesor. También perjudica, ese es el lado negativo, es que también perjudica las industrias. ¿Cómo nos perjudica? Porque contamina, pues. ¿No? Pero las fábricas contaminan. Las fábricas contaminan. Bueno, ahora sí vamos a empezar, chicos, rápidamente. Tenemos aquí ¿y qué tipo de industria conocemos? A ver, ¿alguien sabe qué tipo de industrias conocen? Las de bebidas, las que fabrican cerveza. ¿Profesor, una pregunta? ¿Va a publicar esta clase? Sí, la clase se publica. A ver. Gloria. Ya. Gracias. La industria de Gloria es la industria láctea, ¿verdad? La industria láctea. Lactosa. Esas son las industrias. Hola. Agua abastecida. La azucarera, porque ahí producen los dulces, Salomos. las paletas, los dulces. Exactamente, las paletas. Salud. Farmacéutica. La farmacéutica. Botica. La farmacéutica. Intafarma. Se incluye a la botica, Intafarma. Entonces aquí. Las industrias. Ahora sí empezamos a copiar, ¿no? Ustedes van a llenar estos dos, porque ya hemos respondido esta pregunta, ¿no? Hemos respondido por qué son importantes las industrias, los que han estado atentos. Bueno, porque genera trabajo. Claro. Vamos a poner aquí. Y luego, tipo de industrias. Yo hemos visto un tipo de industrias que tus compañeros han estado. Ahí sí no va a haber problema. Eso es lo que. ¿De qué? ¿Ya? Ahora sí, continuamos. Las industrias son, acá, ahí van a poner, actividades transformativas. Son actividades transformativas. A ver, ¿por qué son actividades transformativas? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué son actividades transformativas? Porque se transforman en varios. Exacto. Porque transforman las materias primas. ¿Ya? Exacto. Son recursos naturales. Ahora dice acá. Actividades transformativas
Porque mediante ellas convertimos o transformamos, puedes poner también si quieres, convertimos los recursos en productos de consumo. ¿Ya? Por ejemplo, la madera de un árbol lo convertimos en una mesa, un escritorio, un carrito. El papel. Papel también, las hojas, ¿no? Lo convertimos. Por eso son importantes, es importante. Entonces usa más papel, profesor. ¿El costado de ellas qué era? Era de una hoja. ¿Ya? Convertimos o transformamos. Actividades transformativas. Convertimos los productos. De... ¿Pero se va a correr un poco más lento? Recién estoy empezando. Yo estoy en modo lento, ¿eh? Tú estás en modo súper lento. Porque ni siquiera he avanzado más. Ahí sí, bueno. ¿Ya? A ver. Yo lo copié todo, donde usted dijo. Hasta, sí, pues, compañero y otro. Ahora sí subimos, ¿ah? Principales industrias en el Perú. Profesor, ¿qué es en la primera? ¿Acá? Las actividades transformativas. Profesora, ese no. Convertimos los recursos en productos de consumo. ¿Ya? A ver, ahora sí, ¿no? Así. Ya, tenemos acá la primera, industria azucarera, ¿no? Es la que hace el azúcar, dice acá. Mediante esta industria se muele la caña de azúcar. La caña de azúcar. Muele la caña de azúcar. Ahí está, azúcar tiene la U. No se olviden. Azúcar tiene la U. La caña de azúcar. ¿Ya? Que es un producto agrícola. Que es un producto agrícola. Es un producto agrícola. Y no te olvides, agrícola tiene la I. Agrícola. Y se fabrica el azúcar. No te olvides, azúcar tiene la U. Azúcar. Azúcar. Y. Azúcar. El azúcar agrícola, y se fabrica el azúcar en sus dos variantes, o sea, hay dos tipos de azúcar. Azúcar rubia, lo cual no lo vemos encima más. Y morena. Hace años que no veo el azúcar rubia, no, el azúcar, sí, rubia, y azúcar refinada o morena. Refinada o morena. Esta es la industria azucarera, ¿ya? Que transforma la caña de azúcar en azúcar. Hola. Dos. Industria láctea. A ver. ¿Ya? Tiene una... como propósito, producir leche evaporada. Como Gloria. Exactamente. Leche evaporada. Como la Gloria, la Ideal. ¿No? Nada más Gloria. Leche evaporada y... Profesor, yo tomo leche Gloria. Ideal. Condensada. Y condensada. ¿Ya? Yo tomo leche de casa. Y condensada. Yo tomo eco. Coma. Leche en polvo.
Ah, también como eso. El polvo es raro. No sabe rico. Como el cuáquer, pues. Ay, no. Como el cuáquer. ¿Cómo comes cuáquer? ¿No? Ha ido tu mamá, despierta temprano. Pues, mamá, ¿cómo haces el cuáquer? ¿De dónde sale el cuáquer? Y ahí vas a ver, usa polvo. Polvo de cuáquer para hacerlo, pues. Igual en la leche, ¿no? Usa el polvo. Antes se usaba, antes sí era muy recomendado, ¿eh? Ahora no, no tanto, ¿no? A mí me daban cuando era chiquita. Te abre el apetito. Depende de la leche. A ver, ya, hemos visto la leche azucarera y la leche láctea, ¿no? Industria láctea, tiene de todo. Aquí tenemos también, vamos a poner aquí. Tenemos los. ¿Qué pasa con esto? Tenemos también aquí el yogur, porque el yogur es de la leche. Todo lo que tiene que ver con leche es lácteo. El yogur Gloria. Entonces. Luego tenemos aquí la industria oleaginosa. La industria oleaginosa. Profesor, la industria oleaginosa es donde producen gaseosas. No. No producen gaseosas. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién adivina? A ver, ¿quién adivina? A ver, vamos a ver. ¿Gases? ¿Gases? No. A ver, a ver, ¿tienes alguna idea? Agua gasificada. ¿Cómo? Agua gasificada. No. A ver, Antonella. Consumo de comida. A ver, no, tampoco, está frío, está frío. A ver, ¿dónde va? ¿Comida de perro? ¿Comida de perro? Lo mío está recontra helado. ¿Dónde va? A ver. Entonces, tímida, a ver, tu compañero se ha fallado. De repente, tú le atinas. Es algo que se usa mucho en la cocina. Ahí, con esto. ¡Plazales! ¡Plazales! ¡No, minerales! ¿Plazales son los minerales? ¡Sibarita! No, no, no. ¡Sibarita! ¿Eh? Los alimentos. ¡Sibarita! Es obvio que si está en este... Las sales, profesor, las sales. No, nada, nada. Pimienta, pimienta, ajo. Oh, ya me estás adivinando, pues, ya me estás adivinando. A ver, es el aceite, chicos, el aceite. Ay, el aceite. Lo he hecho para freír, pues, profesor. Pues si hubiera dicho que es un líquido. Ustedes están que así de golpe. Profe, este tiene finalidad producir. ¿Qué? Ahora sí seguimos, ¿ah? Tiene por finalidad producir aceite. Tiene por finalidad producir aceite. Para el consumo humano. Para el consumo humano, ¿ya? Todo que produce aceite primordial, ¿qué más aceite? Aceite vega, también hay una cantidad de aceite vegetal, mineral, ¿no? Es la industria oleaginosa. Señor, ¿por qué no hay tarea? ¿O sí hay tarea de este tema? Ahorita voy a poner la tarea en la plataforma, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, tiene por finalizar producir el consumo. Aceites para el consumo humano, ¿ya? Cuando tú te comes, no sé, tu huevito frito, no sé, tu papita frita, o tu salchipapa, hecha en casa. Incluso cuando estás así, cuando tú ves que en tu plato te sirven arroz, ¿con qué lo haces con aceite? Pues, mira que te echo un poquito de aceite en la olla de arroz para que se fría el ajo. ¿Solo preguntar, sí? ¿El arroz se prepara con aceite? Sí. Sí. Yo lo preparo con el no, no tanto, pues echa un poquito nomás, pues, para darle gusto. Para que se fríe el ajo. Claro, pues, para que se fríe el ajo. ¿Leche ajo? Sí, sí. A ver. ¿Alguna vez te has tomado la molestia, no sé, quizás, de entrar a la cocina y ver cómo tu mamá cocina? ¿No? Sí, porque yo pregunto. Yo le ayudo, yo. Yo cocino el arroz. Yo sí. Yo lo hago con arroz y agua, mi arroz. No, es que me sorprende que me digas, se echa aceite. El aceite se echa en prácticamente toda la... Hasta en la sopa. En las rabitas no. Ya, cuidadito, ¿eh? Me estás asustando, ¿eh?
Me estás asustando porque que no sepas eso quiere decir que te metes en no tu... haces nada. A ver, hay que... No, yo preparo el arroz sin aceite, sin ajo, sin sal. Oh, sí, también se prepara así, si era sin ajos, pero ya no es tan tan gustoso. No es tan alimenticio, tan productivo, ¿ya? Ahora sí, continuamos. Ya hemos visto tres industrias, la azucarera, la láctea, la oleaginosa. Ahora, la industria de bebidas. Bueno, eso ya es obvio, como no me lo dice. Algo gasificada, profesor. Ahora, comprende la fabricación de... bebidas gaseosas. Bebidas gaseosas. Bebidas gaseosas. Bebidas gaseosas. Y... mejor profesor sería gaseosas. Sí. Ya, ponme acá la de bebidas gaseosas. Y una gran variedad. ¿Qué más crees que se fabrica en estas bebidas? Industria de bebidas. ¿Qué crees? Gas. ¿Ah? Gas. No, el gas no. Agua gasificada. No, tampoco. A ver, una pista, es algo que los adultos consumen. Agua. El consumen de las fiestas COVID. Ya está. Más pistas no te puedo dar, ¿ah? ¿Eh? Alcohol. Alcohol. Y una gran variedad de... con pilsen. Bebidas alcohólicas, ¿ya? Bueno, no te voy a poner pilsen porque cuando te hablo de bebidas alcohólicas, me refiero a la cerveza, a los licores, a los vinos. El ron, todos son bebidas alcohólicas, ¿ya? Entonces, estamos viendo que la industria de bebidas produce gaseosas, pero también bebidas alcohólicas. Entonces, profesor, ¿Coca-Cola vende cervezas? No, Coca-Cola vende gaseosa Coca-Cola. ¿Ya? Ahora, seguimos aquí. Industria farmacéutica. Tu mismo nombre lo dice. Farmacéutica. ¿Tiene por qué tengo? Producir pastillas. Y jarabes. Medicinas. Las medicinas. O, ¿qué más creen tú que produce? Pastillas. Jarabe. Todo eso es medicina. Todo eso me está con jarabe ahí, Miranda. Produce las medicinas o... mascarillas. Medicamentos. Ya. A ver, como tu compañero te está enseñando ahí su jarabe. Ya. Medicamentos. Profesor, yo estoy muy grande para tomar jarabe. Nosotros debemos tomar pastillas. No, este es de mi hermano. Ah. A ver. Yo tomo pastillas. ¿Quién es el que me dijo? A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿quién dijo? Fabricio. A ver, Fabricio, te voy a decir algo solamente para tu conocimiento, ¿ya, Fabricio? Para que lo tengas presente, a ver. Lo que pasa, Fabricio, es que lo siguiente, a ver. Tu intestino, ¿no? Tu intestino tiene un límite, ¿ya? Tiene un límite. O sea, así como tú envejeces, nuestro sistema también envejece. Y cuando tú consumes muchas pastillas, ¿no? Bueno, se enferma tu cuerpo interno. Claro, pues estás más o menos ayudando a envejecer un poquito más rápido, ¿no? Pero tú eres joven todavía, sí, tienes un montón de pastillas, ¿no? Come todas, pero cuando ya seas un poquito más adulto, ya no te vas profesor. A profesor, ¿sí? Profesor, mi pastilla era antiinflamatoria. Claro. Profesor, si consumes muchas pastillas, también te puede hacer daño, ¿no? Y te hace daño a los riñones. Sí. Claro, como si consumieras mucho pimienta. Claro, o sea, tú tienes que tener... Los doctores saben, por eso cuando te recetan pastillas... Hay un miligramo de pastilla, la pastilla es 500 miligramos, 100 miligramos, 1000 miligramos. Entonces, ellos más o menos, como han estudiado, ellos saben, ¿no? ¿Ya? Entonces, industria siderúrgica. A ver, ¿qué crees tú que produce?
La industria siderúrgica. ¿Bisturí? No. ¿Cirugía? No. ¿Cirugía plástica? No. ¿Carnes? No. ¿Cabello? Tela, tela, ropa, ropa, tela. ¿Mineral de hierro? Ya, te voy a dar una pista ya. Sin esta industria, no puedo. ¿Mineral de hierro? No, tu casa no sería de segundo piso, ni hasta primer piso. De construcción. Cemento, fierro, cemento, fierros. Cemento, fierros. ¿Cuál de los dos? Cemento. Ladrillos. Mierda. Cemento. Fierro, mineral de hierro. Bases. Fierro, cemento. Miranda. Fierro, cemento. Cemento. Cemento, cemento, porque mi casa es. No. Es... ¡Fierro! Fierro, fierro, dije fierro. Hierro para la base y después cemento. Acero. Ay, acero. Eso para tu columna, para la columna de tu casa. ¿Ya? Eso, sin eso no. Como hay... las casas tienen columnas para que puedan construirse más. Mientras más resistencia tienen las columnas, más se puede construir hacia arriba. Claro, la industria siderúrgica se encarga de producir todo tipo de acero. Acero para las columnas, acero para los muebles. ¿No has visto este? Ahora que ponen los televisores arriba, y hay un fierro que los sostiene, ¿sí o no? Todo eso también lo fabrica esta empresa. Ah, sí, para que lo puedas doblar. Sí, no importa. Ah, ¿ya? Ya, ahora sí. Un rack se llama, profesor, se llama rack. Ah, está, rack se llama, ¿verdad? ¿No? Entonces tenemos acá, ya hemos visto lo que es la industria azucarera, la industria láctea, la industria oleofinosa. A ver, vamos a preguntar si se acuerda, a ver. Profesor, ya hemos avanzado bastante, ya casi terminamos el tema. Sí, vamos allá. A ver, vamos a ver a quién podemos llamar. A ver, Payé, ¿estás ahí, Payé? Sí, profesor. A ver, Payé, ¿qué... ¿En qué consiste la industria oleoginosa? ¿Qué fabrica? Se distribuye el aceite. Exactamente, esto está atento, ¿ah? Bueno, a ver, vamos a ver la siguiente, a ver. A ver. Industria, bueno, ese es el más difícil, ¿no? Vamos a seguir. A ver. Dice acá, importancia de la industria en el Perú. Lo dice aquí. La industria ocupa un lugar importante, ocupa un lugar importante, ¿ya? Y predominante, pues, predominante, eso quiere decir que la mayoría va a las industrias, ¿sabes? Mayor trabajo, industria. Incluso cuando tú estudies, vas a ir a una industria también, ¿ya? Y predominante. Y más en las ciudades. ¡Cursor! Por favor, no avance más. Me equivoqué en una parte. No, no puedo hacer eso. Ya está. ¿Dónde estás equivocado? Ahí está. ¿Importante o...? No, en la industria ocupa un lugar. La industria ocupa un lugar importante, pues. ¿Ah? ¿Eso? ¿Cursor? Eso. Gracias. La industria ocupa un lugar importante y... predominante y más en las ciudades de la costa, o sea, en la costa hay más industrias. No, si tú te vas a la selva, no hay muchas industrias, rara vez, igual en la sierra, por eso que la mayoría de gente del Perú migra a la costa, porque ahí hay más industrias. Pero son importantes, ¿qué más? Y predominante. Ya. Yeah. Como en la costa hay muchas industrias, entonces, bueno, es importante. Sí, Luana. A ver, Luana Pusi. ¿Cuál es tu pregunta? De la costa. No, disculpe, es que antes me choqué de casualidad, no sé qué cosa. Ya, a ver, seguimos acá, ¿no? Pues ahora siente la costa seguro. Coma, especialmente en Lima Metropolitana. Todos mueren por vivir en Lima, por si acaso. A ver. Profesor, yo puse la costa. Acá está la costa. Especialmente en Lima Metropolitana. Acá en Lima hay un montón de industrias, ¿sabes? Yo pensaba que también era la costa, profesor. No, no, no. ¿Ya?
Porque, bueno, como Lima Metropolitana está en la costa, por eso es Lima Metropolitana. Ahí tú vas a ver un montón de industrias. Te vas a la avenida Venezuela, ¿ya? Y ahí hay un montón de industrias. En el centro, profesor, en el centro. ¿Es una avenida venezolana? Sí. ¿Eh? Entonces en Venezuela debe haber una avenida peruana. Sí. Y ahí me voy a dejar. Punto seguido. La industria es importante por las siguientes razones. Acá. Número uno. Vamos a subrayar acá. A ver. Transformación de materias primas en productos manufacturados. ¿Ya? Es decir, en bienes de consumo. Bienes de consumo, por ejemplo, la madera es una materia prima. Por ello hay muebles, ¿ya? Tienes tu silla ahí, ¿ya? O juego de comedor, ¿no? Entre otros. Transformación de materias primas en productos manufacturados, ¿ya? Y gracias a eso hay trabajo para todos. ¿Ya? Dice aquí, genera divisas para otros países. Las exportaciones. Profesor, ¿hay más hojas? Eso ya es la última hoja. ¿Qué? ¿Hay más hojas? Eso es la última hoja. La última. Allá. A ver, ¿ya? Es como decía, tarea en la plataforma. Sí, sí. A ver. No, dice acá, genera divisas para el país con la exportación de productos manufacturados. O sea, exportamos nosotros nuestros productos, sí. ¿Ya? Por eso hay más trabajo todavía. Pero en época de pandemia es un poquito exportar, pues es un poquito complicado, ¿no? Ya saben, chicos, que a partir del domingo, ¿ya? Le dicen a sus papitos, uno, es obligatorio. Si no quieren que lo multen, ¿no? Y le pongan su papeleta ahí. Doble mascarilla. ¿Sí? Antes usábamos... Que vayan al colegio. Doble mascarilla. Doble mascarilla, ¿ya? Y si vas a un lugar donde hay mucha gente, tu doble mascarilla y tu protector facial. No, ya saben. Ya. Por eso voy a hacer una pregunta que no es relacionada con el tema. ¿Qué? Una pregunta, ¿por tus casas hace sol o no hace sol? En la mía un poco. En la mía también. No. En la mía no mucho. De repente en la tarde saldrá, pues, puede ser. Ahora sí, continuamos. Dice acá. Da trabajo a mucha gente. Da trabajo a mucha gente. Y con buen sueldo. Lo más importante, el sueldo, chicos, el money, la plata, el billete, la moneda, el cash. ¿Por qué? Para que tenga tu... Y también los peces. ¿Ah? Los peces son importantes porque se comen. Claro, pues puede estar la moneda. Lamentablemente ahora todo el trabajo es esencial. Pues el buen sueldo es esencial en estas épocas de pandemia. Pues. Aunque ahora, bueno... Porque ahora todo cuesta más. Y ahora todo cuesta más. Ha reducido el sueldo a la mitad. Porque las personas se enferman. Sí, pues hay que gastar ahí. Dice acá: los centros industriales son verdaderas escuelas técnicas. ¿No? Son escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a trabajar, ¿no? Cuando tú sales de la universidad, ¿ya? ¿Qué sé yo, ingeniero, el carpintero, el dentista, médico, ¿no? Doctor. Ya, y vas a una empresa o industria, ellas te enseñan a ti, te enseñan qué es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, por eso me dice que las industrias son escuelas técnicas, porque te capacitan, te enseñan. ¿En dónde se aprenden los métodos? Acá. Se aprenden los métodos y técnicas de producción. ¿Ya? De producción en la industria moderna. ¿Ya? Porque las universidades, los institutos técnicos, ¿no? A pesar que sí te enseñan, pero una cosa es
el estudio teórico, ¿ya? Y otra cosa es el estudio práctico. Las empresas te enseñan la parte práctica, cómo tienes que producir para que sea más rápido tu producción, ¿ya? Un ejemplo, como una empresa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿Gloria? No. La OMPE, la OMPE. Te voy a poner una empresa, ¿ya? A ver, imagínate que estás trabajando en una empresa de bebidas. ¿Ya? Esta empresa que está acá, de bebidas, ¿ya? Ahí, tú tienes que saber, porque la máquina, ¿has visto esa caja de gaseosa? ¿Ya? Sí, la máquina bota las botellas. Bota la gaseosa en sus cajas, ¿ya? ¿Y quién quieres que se encarga de cargarlo? A ver, dime. El hombre, pues, el hombre se encarga. Y si tú no sabes cómo coger una caja, ¿no? Hay un truquito para coger la caja, ¿ya? Tienes que cogerlo. ¿La caja o la casa? La caja de gaseosas, ¿no? Se agarra por los bordes o se agarra por abajo o abrazas la caja. Agarra por los bordes y ¿cómo lo cargas? ¿Cómo lo cargas? Con las rodillas. Ah, exactamente. Tienes que usar tu rodilla, pues. Tu rodilla para ayudarte, para impulsar. Y así, porque si lo vas a hacer sin rodillas, poco a poco tu columna se va a doblar, pues. Y también la caja se va cayendo y con las rodillas te ayudas a subirla. Yo lo hago más rápido. Entonces, esas técnicas te enseñan las industrias, ¿no? Entonces, a ver, tenemos una pregunta de último minuto. A ver. Profesor, ¿hay una industria de papelero? Experiencia. Si hay tarea, ya, chicos, si hay tarea, solamente que acá no le he puesto, ya lo veo. Si hay tarea. Pero todavía la plataforma no se encuentra, ni siquiera el programa. Recién la va a habilitar, Lo voy a habilitar, ya no sé cómo estuvo. ¿Ya? Entonces, chicos, gracias. Eso ha sido todo. Profesor, ¿y cuándo se manda la tarea? Que mandó el día jueves. Hoy día. Chau, profesor. Hoy día hasta las 3. Hoy día se manda. Hoy día. Espera, acá está, pues. Me dices al jueves, profesor. Profesor, ¿se puede retirar de la reunión o nos vemos? Espera. Eso es lo que le quería decir. Porque ahí sale hasta el jueves o miércoles. Lo mismo te he dicho acá, que ahí te indica la fecha. ¿Cómo? ¿Ya acabó? Ah, no acaba. Por ejemplo, si te dice aquí. Tiene que ver la fecha, ¿ya, chicos? Profesor, me sale hasta el 28 de abril. El 28 es, porque es hasta el jueves. El 28 puede ser, el 28 lo entrega, pues. Si ahí te dice el 28, lo entregas el 28. Si tú quieres entregarlo antes, también lo puedes hacer, no hay problema. Pero no vas a entregar. Profesor, yo ya lo tengo hecho. Ya está. ¿Ya? Entonces, chicos, eso ha sido todo. Nos vemos, chaito. Cuídense y ya saben, abríguense. Chompa, profesor. Chao, profesor. Dios, mire cómo me tiene.